Las restricciones impuestas a la hostelería como consecuencia de la proliferación de contagios de la sexta ola corta de raíz el tono de recuperación del sector que se apreciaba en los últimos meses. Desde que se decretó el estado de alarma hasta noviembre de este año, se han quedado por el camino 630 afiliados a la Seguridad Social. Este gremio es el más expuesto desde el punto de vista laboral. Coincidiendo con las épocas altas de actividad, el empleo se sitúa en máximos, pero la mayoría son contratos temporales sujetos a los vaivenes estacionales, por lo tanto las bajas en la Seguridad Social son también muy importantes. El peor momento se pasó en febrero de este año con solo 4.021 afiliados en el régimen general, o lo que es lo mismo, en un año se han destruido 1.456 empleos netos. La cifra de autónomos entre ambas fechas cayó en 139 personas. En diciembre, la cancelación de reservas turísticas, la suspensión de cenas de empresa, familiares o cotillones de fin de año suponen una herida importante en el balance de estas empresas tradicionalmente de pequeño tamaño. También la cifra de contratos va camino de ser un espejismo con respecto a otras navidades. El mes de noviembre, con 1.087 accesos al empleo para el sector, ha sido el peor de los últimos 6 años. A comienzos de enero se sabrán los contratos que hizo la hostelería en Navidades, pero merced al impacto de la sexta ola parece difícil igualar los últimos ejercicios previos a la pandemia.